Agua, agua por todos lados. Saben que la presencia del agua ha sido fundamental en el origen mismo de la filosofía y de la religión. ¿Qué tendrá que ver el agua con la filosofía? Bueno, increíblemente, los primeros desarrollos filosóficos han puesto al agua en un lugar central. Se dice que la filosofía nace con Tales de Mileto, porque Tales fue el primero que se hizo una pregunta clave. Él se preguntó, ¿cuál es el principio u origen de todas las cosas? ¿Y saben qué respondió? Sí, el agua. Parece rara la respuesta porque al visualizar las cosas que nos rodean, no observamos que estén hechas de agua. Pero lo que hizo Tales fue pensar la realidad de un modo absolutamente nuevo. Trató de entender qué hay detrás de todas las cosas. Por eso la pregunta es, ¿cuál es su principio? ¿Qué principio las ordena? ¿De qué dependen todas las cosas? Y se dio cuenta, y diríamos hasta el tiempo de hoy lo podemos seguir sosteniendo, que el agua es un elemento necesario y fundamental para la vida. Nietzsche, muchos años después, dijo algo así como que la pregunta de Tales fue excelente, pero su respuesta fue medio tonta. Claro, uno piensa con el transcurso de los tiempos en la estructura atómica de la realidad y parecería que esa respuesta que dio Tales nos queda corta. De hecho, por ejemplo, en su mismo tiempo, Anaxímenes le dijo a Tales que había todavía un elemento más estructural que el agua y que ese elemento era el aire, porque el agua estaba hecha de aire. Y a partir de allí, todos los pensadores presocráticos empezaron a recorrer ese camino que inició Tales, a tratar de encontrar cuáles eran esos principios que fundamentaban la realidad. De hecho, un pensador llamado Empédocles fue el primero que instauró la teoría de los cuatro elementos. ¿La conocen? Agua, fuego, tierra, aire. Los cuatro elementos dieron de algún modo origen a lo que en ese mismo tiempo, pero algunos siglos después, constituyó la primera versión de la teoría atomista. Sin embargo, hay un pensador clave en esa época que fue Heráclito de Éfeso, que fue por más y dijo que el principio de todas las cosas era el cambio. ¿Y saben cómo ejemplificó al cambio? Con dos de estos elementos, el fuego y, una vez más, el agua. Todos recordarán la más famosa frase de Heráclito. Nadie puede bañarse dos veces en el mismo río. Frase que, como ustedes saben, significa que el mundo está en un eterno devenir y que nada se repite a sí mismo porque estamos sujetos al cambio permanente. Sin embargo, el agua no solo es origen de todo, sino muchas veces su final. Hemos padecido a lo largo de la historia inundaciones, lluvias prominentes que han devastado y destruido nuestro mundo. De hecho, y acá sí voy a un relato bíblico que anuncié la presencia de la religión también en este sentido, conocen todos ese relato famoso del arca de Noé. Fue el agua el que llegó desde el cielo por la ira de Dios que decidió renovar al mundo, destruir lo que había creado, salvar parejas de los distintos animales, incluido el ser humano, para volver a refundar el mundo. El agua en las antípodas de todo lo que hay, en su destrucción, pero también en su regeneración.